Hello. How are you guys? Good evening, teacher. I'm good. Good evening, guys. I hope you are okay and that you have learned more verbs this time. Good evening, Patricia. Thank you guys for being on time. Créanme que ahorita estuve luchando un poquito con mi computadora. Si se fijaron, desde ayer se me quedó como congelada y sigue algo así. Entonces, estoy tratando. Vamos a ver si puedo regresar. Let me see. 4.2. Ya, ahora sí. Tuve que resetear todo, guys, para poder ingresar nuevamente. All right, so nice to see you, and I need to know if you have any questions, por favor. Si tienen alguna duda, no se queden con ella, all right? We're in the third week. Ya estamos en la tercera semana, guys. Así que solo nos falta básicamente la próxima y ya estamos finalizando, right? We finished the section, all right? Questions so far for el momento, guys? Do you have questions or everything is okay? Homework. ¿Todos bien con la tarea también? Ah, veo a Linda bien activa, Susana también. Otras veces están ahí como que escondidas. Ahora Maritza está escondida. Mira. Andrea, es normal que se me esconda, ¿verdad? Pero esperemos. Hello, Candy. Ayer no la vi. We miss you. Pero igual, guys, please help me with the cameras, ¿ok? Si tienen algún problema, avísenme. Así no estoy como que hello, hello, hello. Y nunca me contestan, ¿ok? Así que aprovechemos el tiempo, guys. Maritza, Andrea, Candy, and Nelson, what happened with the cameras? Turn it on, turn it on. Oh, you're eating, you're having dinner. No importa, pero coma, no hay problema, all right? You're having dinner. And Nelson, mire qué sonrisa más contagiosa. Miren, de verdad, cuando ustedes sonríen, guys, nos transmiten energía a los teachers. Y yo sé que también a los compañeros, en lugar de ver solo cosas negras, ¿verdad?, en la pantalla. Así que, nice, guys. Thank you for turning on the cameras. Todavía no he recibido ningún mensaje de Esmeralda, Maritza y Andrea para saber qué pasa con las cámaras, guys. What happens? What happens? Andrea, Linda, Cristian y Azucena tenemos una tarea pendiente, ¿verdad? Eran 10 oraciones que me iban a dar el uso de would. ¿Se acuerdan, guys? Sí, porque como ayer no practicaron, ahora sí van a practicar. Pero antes, we will finish the session. Yo pensé que era 10.3, no. 4.13, pero tenemos una lectura pendiente, así que vamos a comenzar y luego vamos a revisar lo de la tarea, guys. ¿Ok? Ajá, Linda me apagó la cámara. Ya. Teacher, porque estoy mandando la tarea. Ah, ok. Ahorita ya la mandé, por eso creo que Andrea o Maritza me levantó la mano, ¿ok? What did you say, guys? Yes, teacher, no puede activar la cámara, ¿por qué? Pero no dice por qué, ¿ok? Ok, so thank you very much, and Esmeralda, good, Esmeralda. Bueno, pues entonces terminemos, guys, para que estemos en sintonía de lo que estuvimos viendo ayer. Les voy a poner el video una vez más y... y luego continuamos con el 4.13. Told you last class to pay attention to the conversation when they used I'd like to or I'd love to. Well, now it's our turn to study how to form a sentence for accepting and refusing an invitation. Let's check it out. Would. Verb plus to plus verb. Would you like to go out on Friday? Yes, I would. Yes, I'd love to. Thanks.
Yes, I'd really like to go. Would you like to go to a soccer match? I'd like to, but I have to work late. I'd like to, but I need to save money. I'd like to, but I want to visit my parents. Contraction. I'd equals I would. In order to accept an invitation, we need to follow the structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb plus complement. Examples. I would like to go to her new house. I would love to go to her new house. And when we need to refuse an invitation, we need to follow this structure. Subject plus would plus verb plus to plus verb, comma, but plus. Examples. I would love to go to her new house, but I can't. I would like to go to her new house, but I can't. Okay. You gave me some examples yesterday, so we will continue practicing in a moment. Let's just finish the knowledge check. Please help me read instructions. Someone. I want to read, teacher. Thank you. Go. Permítame. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Yes, teacher. Okay. Go. Instructions. Read the following invitations and select the best response. Select the best response, okay? And select the best response. Thank you very much. Okay. Please, number one, who wants to read? ¿Quién quiere leer la número uno? Y aquí le ayudamos entre todos a seleccionar la correct answer. To select the correct answer. Yes, Luis, good job. Tell me. Hi. One, A. I have ticket to the baseball game on Saturday. Would you like to go? Would you like to go? Okay. Okay, one more time. Recuerde que es una pregunta de la entonación al final. Y el tickets sería en plural, ¿verdad? Tickets. I have tickets. Okay. La respuesta, yes, I'd love to. Okay. Good job. Number two, Ale Molina. Would you like to come over for dinner tomorrow night? Ay, guys, ¿qué pasa con esa entonación? No me están haciendo la pregunta. Would you like to come tomorrow morning? Esa no es una invitación, guys. Si a mí me preguntan así como que, ¿de qué estás hablando? ¿O de qué me estás invitando o qué? O solo me comentas, ¿verdad? Vamos a salir. Denle más entonación, guys. Vimos un video varias veces de cómo hacer las preguntas. Me extraña, araña. All right, so, guys. Intonation, ok. Me están dejando las S's incluso, ¿verdad? No me están haciendo los links entre palabras. Come over. Come over. Repeat everybody, no es come over, es come over. Come over. Come over. All right? Come over, ok. Go. Would you like to come over for dinner tomorrow night? Tomorrow night, all right. Ahora sí, mucho mejor esa entonación. The answer is... I'd like to buy a hot meal. I'd like to. I would like... I'd like to, but I have a meeting. Good. Number three, Maritza. Turn on the cameras, guys. Azucena, María, otra vez, por favor, ayúdenme con las cámaras.
Ok, vamos a hacer lo mismo. Yo hoy no puedo, teacher, más tarde tal vez porque estoy trabajando y no puedo ahorita. Ok, vaya. ¿Qué se siente, guys, cuando tengo la cámara apagada? Se siente raro, ¿verdad? Ok, Andrea, what happened with the camera? Pero yo es primera vez que no la tengo. Perdón, Maritza, entonces dígame. Okay. Es cierto, es su primera vez. Would you like to go a pod concert with me this weekend? One more time. Yes, I did really like. One more time. One more time. Repeat, repeat, repeat. Would you like to go a pop concert with me? Me comió el tú. Would you like to go to ir a? Okay. Would you like to go a pop concert with me this weekend? Yes, to go. Yes. Se le oye bien cortado, Maritza, así que ni modo, vamos a pensar que esta es. Number four, somebody else. Patricia, perdón, no le había visto la mano, no sé si la levantó antes. Go. Ya hace ratito, Stick. Perdone. Could you like to go a soccer match next Sunday? ¿Y por qué me quitan el to, guys? Solo me dicen, would you like go, would you like go? Ya le dije tres veces y lo mismo escucho, no escucho ese to. Would you like to? ¿Qué dijimos ayer, guys? ¿Qué hablamos ayer? Ajá. Después de would like, decíamos tú. Y justamente aquí está la palabra. Así que no sé, no la obvio. No la obvio. Ok. One more time, Patricia. Could you like to go a soccer match next Sunday? Do you like? Así se pregunta. Would you like? Ah, ya ve que ni siquiera en la lectura me la leen, guys. Come on. Would you like? Would you like to go a soccer match? ¿Cuál es? De la 5. De la sección 5. Estamos en la sección 4, Azucena. Ok. Thank you, Patricia. Go to, would you like to go a soccer match next Sunday? All right. And the answer is? Yes. I love to, thank you. Okay. Yes, I love to, thank you. Number five, who wants to do it? Jorge, go. Would you like to watch a movie on Friday night? Okay, pero no le dio entonación tampoco, right? Would you like to go? Sorry, would you like to watch a movie on Friday? Watch a movie. One more time. Would you like to watch a movie on Friday night. Okay. Tampoco le escuché mucha entonación al final. But guys, acá lo que podemos hacer, porque a veces nos decimos watch a movie. Decimos simplemente watch a movie, watch a movie. Acuérdense eso, guys, por favor. Link entre palabras para que suenen mucho más fluidos. Ok, what is the answer, Jorge? I'd like to... Repeat. No escucho, guys. I'd like to, but I have to work. Repeat. Dijo id. I'd like to. Now. How do you pronounce esa id, guys? Acabamos de ver la contracción, ¿verdad? I'd. I will. I'd. All right. No es will tampoco, okay? No es would, no es good, sino que would o simplemente la contracción. I'd. Repeat, please, Jorge. I'd like. I'd like. I'd like.
Exactly. I'd like, all right? Esa de, guys, tenemos que pronunciarla. But I, primera o segunda, the first one or the second? The second. Ah, very good. Has no, ¿verdad? Has solo es para tercera persona. Ok, guys. Denle si gustan una captura de pantalla, aunque yo sé que ya saben, ¿verdad? But take a screenshot, please. Ahí está. ¿Ya? Don. Vaya, vamos a dejarlo pendiente para otro grupo, guys. Next. Help me read. Hoy sí vamos a leer bastante, guys. Así que please be attentively. Candy, you want to read? Go. Read the instructions for me. Yep. In this lesson, participants will read an article about a singer. Scanning for important information will be developed. Y el punto no lo respetó ahí, Candy. El punto es pausa. Ok, nos emocionamos cuando leemos, como que dice, para que no me diga nada la teacher, pero no way, no guys. Miren, read an article. Read an article about a, right? About a. Hagamos, chicos, lo que les dije anteriormente y les voy a poner un video de verdad porque veo que no me han captado la idea todavía. Lesson videos. Vamos a ver, guys. Voy a poner un video para que me comprendan un poquito mejor de lo que yo hablo cuando a ustedes les digo que hagan unión entre palabras. ¿Cómo se unen las palabras? Bueno, consonante y vocal o viceversa. ¿Ok? Así que les vamos a poner un video, guys. Mejor se lo voy a mandar. Mejor se los voy a mandar. No vaya a ser que tenga derechos de autor y me prohíban subirlo. Así que ni modo. Se los voy a poner, guys. ¿A qué nos referíamos con liaison, guys? Liaison. Y no creo que los de... No creo que los de Word Reference digan que es un... Tienen derechos de autor, ¿verdad? Porque todo mundo lo busca. Ok. ¿Alguien sabe a qué me refiero, guys? ¿Alguien sí me comprende a qué me refiero cuando digo unan, hagan link entre palabras? Ajá. ¿O no me entendieron nunca? Se los he repetido desde hace la primera clase, 3 semanas, para ser exactos. ¿Ok? Liage, esta es, perdón, se me había ido. Vaya. Hacer un intermediario o un enlace, ¿ok? Eso ya es otra cosa. Pero tener pronunciación, ¿verdad? Que hagamos, guys, uniones entre palabras, ¿ok? Por ejemplo, busquémoslo en inglés. ¿No está? Vaya, regreso nuevamente. Rida, ridan, ridan. Read an article. Miren, aquí lo hago de un solo. Read an article. Everybody repeat. Read an article. I don't hear you guys. Read an article. No, no lo digo así, miren. Participants will read an article. No, we read an article. We read an article about. Article about. La L con la A también, ¿verdad? Article about a singer. About a singer. Right? Vamos hoy sí, Candy. Y pongámosle el punto. Scanning for important information will be developed. Si ahora tenemos tiempo, guys, acuérdenme, por favor, que hay un tema que quiero... reforzar, I want to reinforce a topic that is the ED endings. Esos EDs que a veces los pronunciamos mal,
y a veces los pronunciamos innecesariamente. Entonces yo les voy a explicar si ahora nos queda tiempo. Todo depende de ustedes, guys, ¿ok? Así que pongámonos un poquito más activos en la clase para que la clase, guys, rinda más fruto de lo que debería, ¿ok? Si ustedes están apagados, pues la clase va a ir así toda lenta, ¿right? ¿Por qué? Porque vamos a estarnos enfocando en algo que ya tal vez lo dijimos anteriormente, ¿verdad? O estar esperando que hayan más participantes, etc. Si ustedes son un grupo bastante activo, pues la clase, guys, va a terminar más rápido y vamos a cubrir muchos más temas, ¿ok? Y si no, pues solo terminamos la 14.3, la 2 del 4.15, ¿cuál era? La 14.15 y ya, terminamos, ¿verdad? No es la idea, guys, es que aprendamos y practiquemos, ¿ok? So, one more time, Candy, please. Okay. In this lesson, participants will read an article about a singer. Scanning for important information will be developed. Okay. Article about a. Esta T se convierte en R. Read an article about a singer. About a. No, es aboa. All right. It's about a singer. Anyways, guys, vamos a ver quién estaba escribiendo en el chat. Azuel dice. Vaya, Maritza, ya me dijo. Ya estaba aquí, dice Maritza, Romeo. Ok, for example, also besides that, after that as well. Esos no son liaison, guys. Esos son palabras de, o conectores, ¿verdad? De ideas. Ok, mi idea es que nosotros... Les voy a decir, por ejemplo, guys. La vez pasada les di un ejemplo también en español, pero hay otra canción, hay otras expresiones. Por ejemplo, let me see. Exacto, como unir. Muy bien, Cristian, esa es la idea. Justamente lo que dice Cristian, no es usar palabras conectoras. Porque aquí solo estamos leyendo, no estamos ingresando o dando más información. For example, hey, voy a ir, ¿va? ¿Cómo decimos? Hey, voy a ir mañana. No decimos voy a ir mañana. Hasta en español tenemos eso, guys. Y en inglés es más común todavía. Ok, for example, la vez pasada tenía un par de expresiones como esas, pero se me han ido, guys, porque pensé que este tema ya estaba más que entendido y cubierto. Entonces, les voy a decir, por ejemplo, ¿quiénes escuchan canciones en inglés? Who listens music in English? Okay. I am. I do, yeah. I listen to music in English. Okay, very good. Entonces, let me see cuál era esta canción que les quería cantar, guys. Tenemos esta, miren. Nobody said it was easy. Nobody said it was easy. Todo juntito. No, nobody said it was easy, va, que no dice así. ¿Alguien ha escuchado esa canción? It's such a shame for us to part. Yes, teacher. Nobody said it was easy. It was easy. ¿Sí? Estamos, guys. Esa es la unión que quiero que ustedes hagan. Cuando vean una palabra que termine ya sea con vocal o consonante, se une. ¿Ok? Entonces dice, it's a shame for us to part, shame for us, for, no dice for us, dice for us, ¿ves? La R con la A también la juntamos. ¿Me explico a qué se debe o se refiere el liaison? ¿Sí? Eso es unión de palabras para sonar más fluido, ¿ok? Y que también tengamos una pronunciación de los final sounds, los sonidos finales que a veces va, por ejemplo, Candy. Yo sé, Candy, no, por favor, no quiero que usted se sienta como que, ay, esta teacher ya me agarró de a mí, ¿verdad? Conmigo la agarró, para nada,
¿ok? Simplemente no es solo con usted. La mayoría me dice así, la mayoría lo pronuncian así, ¿ok? Mi idea es que leamos un poquito más de corrido, ¿ok? Que aprendan, guys, a leer de verdad. Cuando, por ejemplo, guys, step outside, ¿ha escuchado eso? Como quien dice, hey, mantenete afuera o salite, step outside, pero ponemos la P con la O. Otra, stand up, párate, no dice stand up, decimos stand up, that, all right, ponemos la D con la A, ok, a eso nos referimos, guys. O si decimos about a singer, no, ahí no pronunciamos la T, aunque la T en este caso suena como R, about a, all right, about a singer, ok. Thank you, Candy, you did very well. Esta vez sí ya le puso más entonación y mejor pronunciación. Lo único que yo les pido, guys, yo sé que no nos sale la primera porque es práctica, pero que sí nos recordemos eso, ¿verdad? Que unamos palabras siempre y cuando tengamos esas vocales y consonantes juntas, ¿ok? Thank you, guys. Hoy sí, vamos a leer. Cada uno me va a ir levantando la mano. Son pocos bullets, guys. We will read about, all right? Read about Christina Aguilera, all right? Read the article and then number the sentences. From number one. Y ahí está, ¿verdad? ¿Cuál sería, guys? Olympic Games. Este es un buen ejercicio, así que primero lo vamos a leer, ahorita voy a tomar nota quienes van a leerlo y luego vamos a responderlo entre todos, ¿ok? Oh, there are mosquitoes here. Sí, me están picando esos zancudos. Sorry, guys, que así estoy un poquito incómoda con un par de zancudos que andan aquí. Give me a second. I need to get my racket. Con la raqueta se muere. They will die with my racket, okay? They will die with my racket, guys. Ahí estamos. Hoy sí, tomo nota. Please raise your hand. Ya vi algunas levantadas. Son pocas. Así que no todos vamos a participar, pero los que participen, ahorita los anoto, guys. Los que ya participaron, vamos a esperar la second round. María no me ha participado hoy, así que ahorita le vamos a dar la participation. Luego Esmeralda, que tampoco ha participado today. She hasn't participated today. Maritza, you already participated. Give him just a moment. Después Romeo. Y los demás ahí están otra vez, miren, Linda, Carla, Azucena, ya me respondió, ¿verdad? Ya me respondió. Guys, miren, ustedes qué quieren, yo les voy a decir, ustedes qué quieren, guys, que si alguien, por ejemplo, guys, tiene dos teléfonos y usted no tiene ninguno, ¿usted cree que eso es justo? Bueno, alguien ha trabajado más, ¿verdad? Entonces, guys, usted tiene cero participación, pero los demás están participando más. ¿Usted cree que yo soy la injusta? Porque le doy más participación a María o a Patricia o a Luis. No, ¿verdad? Es usted, guys, que se está quedando atrás. A usted lo llevan adelante dos o tres personas porque usted le está cediendo el lugar a otra persona a participar por usted, a aprender más por usted. Así que si se quieren quedar solo escuchando, guys, aquí la vida es de ganadores, no es del que se queda ahí como escondido, ¿verdad? Es el que lucha, guys, es el que se arriesga, ¿sí? Y sale adelante, no es el que se queda ahí como que, ay, solamente voy a ver si aprendo algo. Así no se aprende, guys. La práctica hacia el maestro, y si no practico,
ni en la clase, no creo que en la discusión de los foros del grupo no veo ninguna discusión tampoco. Entonces no practica. Ok, y el inglés, guys, es de practicarlo. Vamos entonces, va, hoy sí, Azucena ya levantó la mano. Vaya, ya tenemos otra, Carla. Ya habían dos Carlas, ¿verdad? A ver qué pasó con la otra Carla. Right. O hay alguien que no he visto, guys. Aquí tenemos a Cristian también, que nunca me participa. Andrea ni siquiera nos contesta. Sofía, what happened, guys? ¿Ustedes quieren ser los que sobresalen o son los que así nadie sabe de ustedes? ¿Qué prefieren, guys? ¿Sobresalir, ser destacados o que nadie sepa de ustedes? ¿Qué les gusta más? ¿A quién creen que elige una persona que busca un trabajador? La persona que está todo... Quiere trabajar, pero no dice ni mire, es que sí, yo quiero trabajar. Pero no dice nada. ¿A quién va a preferir usted como empresario, digamos? A la persona que ni siquiera dice nada, ni hola, ni la conozco, a la que todo el tiempo está, mire, teacher, mire, mire, aquí tal cosa, la que está más activa, ¿no creen, guys? La vida es de eso, guys. Arriesgarse para ganar. O sea, vamos entonces con... Luego de Carla... Ok, ya no les voy a decir nada, guys, ya es cosa suya. Vamos a repetir entonces con Juan. Nelson me levantó la mano, ¿qué se hizo? Sí, también. Nelson, Juan, Patricia. Ajá. También... Perdón, guys, que me pierdo un poquito. María. No, María no, es la primera vez que participa. Sergio. Ahí estamos, guys. Entonces, Nelson, Juan y Maritza quieren participar nuevamente. Así que, it's okay. Vamos a esperar el turno de primero María, Esmeralda, Romeo, Azucena y Carla. All right. Vaya, guys. Read for me, please. Ayúdenme a leer number one. The topic of this... ¿Hoy sí? Ayúdenme a leer el tema. Primero, Mary, please. María, María, María. Ok. Solo... Ahorita. No sé si puedo hacerlo más grande. Ah, bye. Ajá, así, ¿verdad? Yeah. Así. Ok. Bye. Yeah, sí. Go. Ahí está. Yeah. Go. Yes. So far, she has a multiple hit singer. She has a fan of Single es el soltero, pero el singles estamos hablando de sencillos, ¿verdad? Por eso estoy hablando de la S también. Singles, ¿ok? Así que la S okay. También, guys, no la omitan si la ven ahí. Continue. Ok, otra vez. Yes. So far, she has multiple hit singers. She has fans of all ages around the world, and many fans people say of all, she... fans of all ages, plural. She has fans of all ages. She has fans of all ages around the world, and many people say around the world. Leito, con la parte más difícil, María. Around. The world, all right? Esa es la parte que a mí me costó más, y es la palabra que más me costó, por cierto, guys, pronunciar. Around. World, esa world me costó. Okay? Yo la exagero para que ustedes noten, ¿verdad? World, all right? La L hay que sacar la lengua un poco. World, all right? Continue, please.
Y acá es multiple, all right? Multiples hits. Go. So far, she has multiple hit singles. She has fans She has fans of all ages around the world. And many people say she is the best singer of her generation. She is Christina Aguilera. All right. Christina Aguilera. All right. She has fans of all ages. Fans of all ages. Aquí hacemos un super link entre todas, ¿verdad? She has fans of all ages. Around, ages around the world. Todavía hasta ahí hacemos un solo, una sola. Mire, fans of all ages around the world. ¿Ok? Very good, María. Continue, please. Esmeralda. Ok, teacher. Here are some highlights of Christina's life and career. Christina's life. Mira, el apóstrofe Christina. Es lo de Christina, ¿verdad? O sea, la vida de Christina, o la vida y carrera de Christina. Por eso el apóstrofe y la S. Esa denota posesión. Ok. Here are some highlights of Christina's life and career. Continue. Timeline. Timeline. ¿Cómo se dice ese número, teacher? 1980. Vaya. No se preocupe. Ahorita le aviso. Guys, hay alguien que sepa cómo decir el número. Hay dos formas de decirlo, Esmeralda, ¿ok? Lo podemos decir de dos cifras, ¿ok? 1980. Tell me. Dígalo 1980. Es más fácil. 90. Eso es 90. ¿Cuál está? Estaríamos en el 9080. Todavía estamos en el 2000, ese es el 1000, ¿ok? Todos van a leer los números. Everybody will read the numbers. Sería 19. No, es que no es 90. 90 es 90. Ok, guys. 19. Ok, póngale la tilde en la segunda sílaba. 19. Y luego. 80, ¿verdad? 1980. Mire, 90 es 90. 19 es 19. Sí, los años así se leen, de dos cifras. Ok, 1980. Continue. Christina is born on December. Borón, ¿qué es Borón? Borón. Is Borón. Me gustó porque me hizo el liaison, me hizo el link, pero me dice Borón. La N no me la dijo. Y si hay que decirle, entonces sería Bornón. 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 Ok, Christina is born on December. Ahí estamos. 18 in New York. Okay, very good. Thank you. Continue, please, Esmeralda. Ah, perdón. Romeo. The second one, right? The second, yes. Okay. Christina first appears on television in Star Search, a television talent show. All right, talent show. Very good, talent show. Thank you. In 1988, ¿verdad? Okay. Continue, please, Azucena. Okay, entonces Carla Lizette.
Ok, sí. Vamos con Azucena. Espérenme, Carla. Wait a moment. Estén un poquito más listos, guys, porfa, ok. Cristina is on TV. Ah, ah, read the numbers. Los números se los pedí que también los leyéramos, guys. 92. ¿Qué es 90? No existe ni un número que sea 90. Así, ¿no? 18 es 18, 1800 no había nacido. 1992. Continue. Cristina is on TV in Disney New Mickey Mouse Club. Club. Which village? Which? Which is bruja? Which? Aquí es with. With Britney Spears. And Justin Timberlake. Ah, ya ve, ya me equivoco también a mí. Timberlake, all right, Justin Timberlake. Okay, very good, Azucena. Vaya, nada más acá, guys, con el Disney, no, en inglés no se pronuncia la Y. ¿Cómo se pronuncia la Y? Como una I, ¿ok? So, everybody is Disney, Barney, Money, ¿ya? Esas Y se pronuncian como una I, ¿ok? Esa EY. ¿Es Disney? No, es Disney. Y es club, no es club, ¿ok? Es Disney Club. Which? No, with. Everybody, with. La TH, ¿verdad? Continue, please. Ajá. Hoy sí, Carla. Go. 1994. Cristina records All I Wanna Do with Keiko Nakanishi, a Japanese pop star. She tours Japan. Aplauso, mire, Carlita. De verdad que me siento muy orgullosa de usted. Me hizo muy buena pronunciation. Con las comas, los puntos, etcétera. Solamente, guys, les quiero poner una aclaración y no sé si pueden ver el blog de notas que tengo por el momento. ¿Ya? ¿Poquito? ¿Aquí a la par? Yes. Vaya. Fíjense, guys, que hay cosas que, por ejemplo, el record es como el record que alguien bate, ¿verdad? Como que llega y es que es el único que tiene ese récord, ¿ok? ¿Cómo lo podríamos traducir al récord, guys? Creo que está en español es el mismo, ¿verdad? Grabó. ¿Hola? Graba. Eso es grabar. Grabar, exacto, y a eso es lo que quería llegar. Vaya, un récord es romper el límite de algo. ¿Alguien me puede decir cómo se podría decir? Yo así en español siempre lo he puesto así, siempre lo he escuchado, récord. Anotación, registro, crónica, documento o historial. Ok, pero en español siempre decimos, hey, rompiste récord, ¿yes? ¿O no? ¿Verdad que sí? Entonces, si ustedes ven el récord, y en este caso, sí, es un récord. Pero usted me lo dijo, Lizeth, como un récord. Pero en este caso es record. ¿Ok? Miren, guys, hay muchos verbos que son palabras al mismo tiempo. O sea, verbos y nombres. Ejemplo, tenemos record y record. Esta es grabar. ¿Ok? Entonces, ella... she said records, o sea, ella grabó, ¿ok? En este caso, el stress o la palabra con más, o sea, el más énfasis, guys, sería la segunda sílaba, ¿verdad? Right? Record, ¿estamos? ¿Sí? Yes, sí. Ok, yes, vale, y hay más, yes, guys, por ejemplo... Oh,
there are more, les voy a mandar un link de eso, por favor recuérdenme en el grupo, para que vean que un verbo significa, se escribe lo mismo pero en la pronunciación, el verbo generalmente se pronuncia en el segundo o en la segunda sílaba, no en la primera. Si es en la primera, estamos hablando de el nombre. ¿Ok? Vale, ya me voy a acordar de más palabras, guys, porque no era el punto, pero eso sí. Aquí sería records. She records all I wanna do. ¿Ok? Ella graba. ¿Ok? ¿Y por qué está en presente? Podría decir recorder, ¿va? Pero todo está en presente, ¿ok? Porque es una timeline. Continue, please. Hoy sí vamos a repetir porque ya tenemos la mayoría que ya participó. Vamos a repetir con Nelson, please. Ale, ya sé, ya también. Ale, Juan, Nelson, Maritz. No, Maritza no me levantó la mano todavía. Patricia. Ellos van a repetir su... Van a repetir participation, así que muy bien, guys. Go. Nelson. Ok, teacher. Solo que no. Ah, ahí se mira. 1898. Christina sings a song for the Disney movie Mulan. Disney? Perdón. Disney movie Mulan. Mulan es en español, guys, y lleva tilde en la A, ahí es Mulan, all right, Mulan. En inglés, guys, es Mulan, all right. Hey, good, it's Disney, all right, Disney. Quiero ver, vi a alguien que más que levantó la mano. Romeo quiere decirlo de nuevo, así que ya le vamos a dar la palabra. Ahorita vamos con Juan. Please, Juan, tell me. Ok, Maritza, también. Ya casi, María. Si nos alcanza a todos los que nos quedan, ahí yo les doy la palabra según el orden que levantaron la mano, por lo menos los últimos que levantaron en este momento. Please tell me, Juan. Juan. Aquí vamos. Perdón, no sé por qué dice Juan. Perdón, Juan Luis. No sé por qué a veces le digo Juan a Luis. Perdone, Luis. Por eso es como que porque no me hace caso. Perdone, Luis. Luis, lo siento mucho. Sí, porque creo que ninguno... No hay Juan. Ninguno que se llame Juan aquí. No sé por qué lo asocio con Juan Luis Guerra, que me encanta su música, por cierto. Igual. Ok, sorry. Okay. 1999. Christina has her first big hit. First big hit. Jenny in a big bottle. Ah, no han escuchado todos la canción de las canciones de Christina. Se llama Jenny in a bottle. Repeat, everybody. Jenny in a bottle. Y tal vez la han escuchado en remix. I'm a genie in a bottle, baby. Ajá, y esa es súper famosa, guys. Creo, como dice, it's her first big hit. Fue como que el que más le pegó, ¿verdad? El más grande, primer ajá. Hit. Mm-hmm. Good job, all right, genie in a bottle. Thank you, continue. Qué pena diciéndole Juan a Luis, perdóneme. I'm so sorry, guys. Alejandra, hello. Please. Continue. Ale, quítale el mute. 2001, along with other singers, Christina Records, Lady Marvel. Records, Lady Marvel for the movie Moulin Rouge. Ok, Lady Marmalade. Ok, también fue buena, guys. Along with other singers, Christina records Lady Marmalade. All right, I remember it was pink. Do you remember that sound, guys? A little bit, yeah? Ah, no, yeah. No estamos.
no estamos tan desactualizados de esta música, ¿verdad? Very good, guys. Bueno, es 2001. También lo puedo decir 2001 o 2001, ¿ok? Para los que me decían, mire, ¿cómo se pronuncian los números? Obviamente, guys, tendríamos que remontarnos a hablar de los números, que en otra ocasión, como les digo, si la clase se presta y hay espacio, podemos repasarlos. Los números, si son más de 100, ya saben, 100, 1,000, y ahí estamos. Si nos podemos, 100, 200, 300, etc. Ahora decimos 1,000, pero como es 1,000, sería 1,000 y después 900. 1,000. 900. 900 y después el 98, ¿verdad? Estamos. Así lo podemos decir, pero para las fechas lo decimos así. 1920, 1998. Y aquí podemos, ya del 2010 en adelante, podemos decir 2011, pero es más común decir 2001, 2002, 2003. ¿Ok, guys? ¿Ok? Next part, can you read it for me? Vamos a ver, Maritza y luego Patricia. Perdón, Patricia primero, luego Maritza. Maritza me la levantó después. Sorry, Patricia. Ok, teacher. 2002, Christina performs at the closing ceremonies for the Winter Olympic Games in Salt Lake City, Utah. Ay, al menos me dijo Utah. Salt Lake. Salt Lake City. Salt Lake City. La, ajá, Salt Lake City, en la ciudad, ¿verdad? En Utah. All right. Ceremonies. Ceremonies. Ceremonies, ok, ceremonies, all right. Al inicio se le pone la tilde, digamos, ceremonies. 2000, ¿con quién continúo? Please tell me, Maritza. Ok, teacher, 2004, Christina wins the best female vocal Grammy, female vocal Grammy award for beautiful. All right. Christina wins the best female pop vocal Grammy award. Grammy award. Grammy award for beautiful. You are beautiful no matter what they say. ¿Alguien le escuchó? Sí, andamos en la misma época, guys. Ya casi van a ser cuarentones ustedes también, ¿verdad? You're almost 40, ¿verdad? Ya se delataron. Miren, los demás jovencitos no dicen nada, ¿verdad? Solo nosotros que estamos en la misma edad. Así que un high five para los que nos gustó la Christine y la Britney, guys. Un high five. Yeah. Okay. Yeah. All right. And she sings very beautiful, actually. I like her voice. I think he was a little bit less famous than Britney, como que fue un poquito menos famosa que la Britney, ¿verdad? Pero yo considero que su música era un poquito quizás mejor, su voz. I don't know. Para gustos los colores, right? And the singers too. Finally, María me levantó la mano, así que read the last part, please, María. Y Romeo lo va a leer después nuevamente. Overall, no es el overall, ¿verdad? Ey, por cierto, por eso le dicen overall, mire, porque todo lo cubre el overall, ¿verdad? But overall, después de todo, a eso se refiere la palabra. Overall. Sí, started ahorita, ¿sí? Yes, go. Overall, Christina Aguilera is thrilled by her success. Thrilled. It is... Pay attention, Romeo, que usted lo va a leer después. Thrilled. Thrilled. Está emocionada por her success. By her success. Ok, comienza de nuevo, please. Overall. Overall, Christina Aguilera is thriller by her success. El trailer de los camionotes, no. Thrilled. Imagínense, Christina, es cierto que engordó, pero ya no es un trailer tampoco, ¿verdad? Thrilled. Thrilled. Thrilled by her success.
It is being success. 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 It is being success. 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 Okay, vamos con Romeo, terminemos. Ok, espérame. Thank you, María. Ya leyó una parte, así que vamos con Romeo. It's a little difficult. Overall, Cristina Aguilera is thrilled by her success. It's been quite a roller coaster ride. She loves. Laughs. She laughs. Ella ríe, ¿verdad? She laughs. O sea, que ella dice, hey, casi que ha sido como una ruleta, ¿cómo se llama? La roller coaster, guys, como una montaña rusa, ¿verdad? Yeah. O la acá le decimos las Chicago's, esa es la roller coaster, que como que ha sido un paseo en una roller coaster, ¿verdad? O en una Chicago, y se ríe. Ajá. And then, ¿qué es lo que dice también? I simply love my job. I simply love my job. All right. So, entonces, you all Cristina's fans. Así que todos también, sus fans, adoran también a Cristina. Vaya, chicos, hoy sí, démosle entonces en el orden correcto, please. Y con eso terminamos, ¿ok? Number one, guys, ¿cuándo pasó? She sings at the Winter Olympic Games. ¿Cuál sería el orden, guys? Vean las fechas. 2007. No, tiene que ser del 1 al 8. Seven. Number seven. Okay, thank you. Number two, she was born in New York. One. Letter C, she wins a Grammy for Beautiful. Number eight. Ah. Yeah, the last one, yes. She records for this movie, number five. Vamos a ver. She wins a Grammy for Beautiful. The number eight. Espérenme, guys. She's born. Es que ¿por qué le puse aquí dos veces? No, aquí era. Okay, number, letter D. She records a song for the Disney movie. Five. Excellent, guys. Number, letter E. Four. She travels around Japan. Four. She works with por Dios. Britney. Ya estoy como decían, guys, la palabra aquella. Number three. Okay. She is on television for the first time. Number two. Correct. Mm. And then she has her first very successful song. Number six. Yes, you are right. Then the final one. Ya estuvo entonces, guys. Se las corrijo. Tómale captura de pantalla por el tiempo, guys. Ok. Aquí nos vamos a quedar. Aquí termina la lección. Vamos a seguir. Guys, qué bueno que hicieron la tarea. De verdad, los felicito mucho. Porque así vamos aprendiendo, guys. Ok. Los verbos. Traten de tener esa como disciplina de aprenderlos todos los días también, aunque sea cinco verbos. Cinco y cinco sería lo mejor. Créanme, guys. Está el Duolingo también. Miren, es súper entretenido. Yo soy entrenador polifonse. Así que yo estoy aprendiendo francés también. Aunque inglés, guys, no termina uno de aprender nunca. Miren, siempre hay palabras nuevas. Así que práctica es lo que uno más necesita. Vaya, sería entonces number one. ¿Qué pasó? Ahí está. No se los voy a dar la respuesta, guys, porque ya lo saben. So, for number one, it's number seven, ya lo saben, ¿ya? Yeah. Letter B, perdón, sería number one. Letter C, she wins a Grammy. Es la number eight, ahí está. And letter D, she records a song for Disney. That's number five. She travels around Japan. Ese es the number four. Todos estaban en lo correcto. She works with Britney Spears. That's the number three. Yeah. She's on television for the first time. That's the number two. And she has her first very successful song. That's the number six.
y ya estuvo. No le doy a enviar porque, como les digo, tengo el otro grupo, guys, que son un poquito acomodaditos. Entonces quiero que piensen también ellos, si no, ya les doy la respuesta. Nos vemos el lunes, guys, 1980. Así es, cabal, Sofía. Nos vemos el día lunes. See you on Monday, guys. God bless you. Bye-bye. Take care. Bye-bye.